cuestiones sobre el sentido que tiene para nosotros como institución educativa esta Feria del Libro, que nos parece una fiesta, un evento al aire libre muy significativo, muy lindo, muy poderoso en cuanto a la circulación de las personas por los stands, que toman los libros, los agarran, los leen, el valor que tiene esto de la obra. Pero también nos importa a nosotros el sentido que tienen las palabras y la circulación y compartir esa palabra. Porque claro, nosotros estamos en una universidad donde se generan esas palabras, se genera el conocimiento, pero se genera a partir de las palabras que se leen, de las palabras que son idea, pensamiento y que también superan el tono del discurso para hacerse acción. En este sentido, para nosotros la participación en esta Feria del Libro implica una acción más allá de los discursos sobre lo que podemos decir de la feria y del sentido de la palabra. Nos interesa la participación de las escuelas, nos interesa estar con los niños y nos interesa que la feria se convierta también en un lugar de aprendizaje. No solamente de aprendizaje de lo que un libro dice, sino lo que ese libro va a significar para el proyecto de vida futura de esos niños que hoy están en la escuela primaria y secundaria. Profesora, la universidad participa con una fuerte presencia en la Feria del Libro. ¿Cómo lo está haciendo? Así es, Paula. Mira, no podemos dejar de estar emocionados y a la vez muy desafiados por estas participaciones tan significativas. Esto no quiere decir que antes la universidad no haya participado, ni mucho menos. Estamos diciendo que sí hay un especial acento en la vinculación comunitaria, entendida como un hecho educativo pleno. Y ayer decíamos con los compañeros de la radio en el stand de la universidad que realmente en esta ocasión el hecho de que la feria esté en la plaza no es casualidad. Tiene que ver también con una apuesta para redefinir la Feria del Libro entre todos, entre todas las instituciones que estamos comprometidas en la Comisión Permanente de Feria del Libro, pensándola no como un evento más o cualquiera, o como un listado de actividades superpuestas, ¿viste? De las cuales uno va, entra, sale, corre, viene, sino verdaderamente como una fiesta pública. Una fiesta en este lugar, como es la Plaza Central, a la que hay que cambiarle el nombre, ¿sí? Pero una fiesta pública, el foro público por excelencia es la plaza, un lugar de construcción de ciudadanía por excelencia. Y esa construcción de ciudadanía, por supuesto, está cimentada en la cultura del trabajo, obviamente, pero también en la cultura del disfrute. Y el disfrute siempre es compartido, es con otro, con otra, con otros, y eso nos engrandece, va forjando nuestras subjetividades y nos va dejando marcas muy profundas, muy interesantes. ¿Cómo se ha preparado el stand de la universidad para esta ocasión? Bueno, se ha preparado con las distintas temáticas sobre agronomía, veterinaria, literatura, libros de otras universidades, de otras editoriales, y las publicaciones son las más recientes. La gente se acerca, consulta, ¿cuáles son los libros por los cuales se interesa? Bueno, los libros más consultados son los de la historia regional, los libros de Juan Filioy, los libros todos relacionados con docentes, lengua, literatura, y también las novedades que son de otras editoriales universitarias que muchas veces no están al acceso al público en general, y bueno, ya que es una buena propuesta para que se puedan conocerlas. Que está teniendo el programa Arte, Cultura e Identidad. Bueno, el programa Cultura, Arte e Identidad está
en este caso articulando con algunas otras secretarías y con algunas facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, específicamente con las cátedras de videográfica, con las cátedras de guión y las cátedras audiovisuales, en todo lo que es la tercera muestra de cine independiente del centro, que eso está en el marco de la Feria del Libro. Y nosotros particularmente el día sábado, en el cierre de la muestra, se presenta una artista del programa Cultura, Arte e Identidad, que es Darío Pagliarisi, con su proyecto Aves Raras, digamos, proyecto interesante, y de esa manera podemos articular, digamos, todo lo que es literatura, intervenciones musicales, por ejemplo, música, como pasó ayer, ¿no?, con el ciclo Música por la Diversidad, que es una organización de todas las facultades también, pero que está en el marco del gran proyecto cultural que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuál es la respuesta que han tenido por parte del público? Bueno, eso nos sorprendió. En realidad, ayer en simultáneo se realizaban tres actividades fuertes, Y en todas había mucha gente, digamos, el público responde. El ciclo cerró ayer con Flopa Minimal, y en esta oportunidad la sala del teatro estaba llena, repleta. Ya tiene como el ciclo como sus seguidores universitarios y no universitarios, y me parece que la manera más interesante es para articular universidad, digamos, con el medio, y también popularizar un poco el teatro, ¿no? Porque recordemos que no es una entrada libre y gratuita, sino que, digamos, es libre y gratuita, sino que se debe cambiar por un útil escolar que siempre va a beneficio de alguna ONG o alguna institución. En este caso era un proyecto de los chicos de la Federación Universitaria que están trabajando en un barrio de las periferias de Río Cuarto. Y con respecto a la tercera muestra de cine independiente, también la sala estaba llena, y bueno, las dos estaban dando en simultáneo, así que me parece que Río Cuarto está creciendo mucho en cuanto a, y está aportando también mucho a las actividades que la universidad propone, y la misma subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad también propone, ¿no? Estamos en el mismo lugar, en el estante de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es importante para la radio de la universidad poder participar de este evento porque nos facilita, nos permite comunicar, nos permite estar cerca de cada uno de los hechos que se transmiten y que se viven en esta Feria del Libro, que son muy intensos por el hecho de tener precisamente los libros, que son el elemento fundamental, el marco en el cual se puede formar, se puede estudiar, y la universidad te está mostrando esto, así que para nosotros es muy valioso poder acercarlo a través de la radio de manera directa, charlando, conversando con los protagonistas, con quienes están participando de la feria, pero asimismo también con los estudiantes, y darle vida desde la radio a este importante evento que se desarrolla precisamente en el centro de la ciudad de Río Cuarto.